ha elevado los niveles de alerta en al menos 3 estados del país, en California, Chicago y Nueva York, siendo la Gran Manzana uno de los lugares más afectados. El incremento de casos supera en una tasa de 200 por cada 100.000 personas, según el Departamento de Salud de la ciudad, que por primera vez ajusta hoy el nivel de bajo a medio, algo que no hacía desde enero pasado. El problema de esto es que siempre hay un periodo de 7 días, 5 días que tú no sabes que puede haber contraído el virus, y cuando vienes a ver, lo has tenido y ya estás eliminándolo sin tener síntomas, y lo vas a manifestar en otra persona. El comisionado de salud y el alcalde pidieron a neoyorquinos en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave que eviten aglomeraciones y reuniones en interiores. No se tendría una sola vacuna, ¿no? El doctor Talaj y su equipo de médicos siguen de cerca este repunte viral, llevando vacunas y exámenes a comunidades afectadas. Y estamos claros que no estamos viendo miles de casos de muerte, cientos de muertes, porque mucha gente está